I el té una miqueta més complicat que la majoria de nosaltres, no? Ara els currículums són bastant senzills, eh? Els nostres solien canviar de lloc, i poca cosa més. Ell canvia de lloc, com molts de nosaltres, però a més canviava d'afiliació, de sigles, del lloc on treballava. Per tant, serà una mica més complicadet, però recordem que, com a dates importants, va acabar la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona. El seu director de tesi va ser el nostre consorci, Emili Elizalde. Aquesta tesi ja versava sobre aquests mapes cosmològics dels que ens parlarà avui, o sigui que sembla que coneix el tema des de fa molt temps, i hi ha anat treballant, potser primer em diu, amb un vessant de física de partícules, després anant cada vegada més cap a aquesta part de cosmologia. Acabada la tesi, comença a fer els postdocs, el primer a Fermilab, als Estats Units. Recordeu que el Fermilab també està lligat amb aquest Higgs del Premi Nobel últim, encara que varen fer un pèl tard. Acabada aquest postdoc a Fermilab, va a Oxford. A Oxford si està ben bé un any o dos, ja comença a fer astrofísica pura a l'Institut d'Astrofísica d'Oxford, i comença llavors a tornar al país, a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, a l'Institut d'Estudis Especials dels CSIC, i està movent-se entre aquests diferents centres uns quants anys, amb una interrupció important, un parell d'anys a Mèxic, amb un institut també nacional a Mèxic allà d'astrofísica, d'òptica i d'electrònica, una mica una cosa barrejada, fins a tornar amb una plaça de professor titular a l'Universitat de Barcelona, d'on havia sortit 15 anys abans. I per acabar-ho de complicar, ha sigut, està actualment, com diu molt bé, el IE i l'ICE, Institut d'Estudis Especials de Catalunya, i el CSIC, a través de la part, diguem-ne, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, està en aquest IFE que tenim també aquí. Tot ha estat un pèl complicat, com veieu, i al llarg d'aquest temps l'ha aprofitat bé, està parlant d'uns 160-180 treballs de recerca en revistes de primera actualitat, i per tant estic completament segur que el tema que es posarà ens interessarà moltíssim a tots. Moltíssimes gràcies i perdona que molt bé, llista també. Gràcies a tu i gràcies a vosaltres per invitar-me. Bona nit. Començaré una mica en català, no sé si després canviaré, simplement perquè vaig... No, si ho faig tot en català, potser faré la meitat de les transparències. I tinc ganes de fer-les totes, no? Però bueno, ja veurem. Ja veurem, començarem en català, a veure què passa. Bueno, en primer lloc, mencionar que sí, som a dos instituts, l'Institut d'Estudis Catalans de... l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, que com sabeu està lligat amb les universitats d'aquí, i l'Institut de Ciències de l'Espai, que és del CSIC. No? I llavors, bueno, volia parlar-vos una mica dels mapes còsmics i les lleis de la física i els objectius que m'he proposat jo en aquesta xerrada. Seria primer intentar justificar per què necessitem més cartografiats còsmics, per què estem fent això, no? Per què la ESA i la NASA estan gastant un milió d'euros per físic, en fer aquests mapes, no? Hi ha uns 10.000 físics que estan interessats en aquestes coses, o sigui que estan activament treballant als projectes que presentaré ara, i la quantitat de diners que estan barrejant són de 1.000 milions d'euros en aquest tipus de projectes que ara presentarem. I llavors, això és perquè hi ha hagut una revolució en aquest cicle, el cicle 21, i vull parlar-vos d'això, d'aquesta revolució. També vull parlar de què manera podem mesurar les propietats de l'univers, com l'edat, la densitat, el ritme d'expansió, el ritme de creixement, a partir de mapes còsmics. Com fem això? Quina relació hi ha amb aquests mapes i aquestes mesures? Llavors, voldria entrar una mica, no en molt detall, però alguna cosa sí, perquè veieu una mica què és el que fem, no? Una mica, a nivell una mica més tècnic, a part d'explicar-vos la part més divulgativa d'això. I finalment, també volia parlar-vos una mica de quins mapes estem fent ara mateix a Catalunya, o sigui, que estem participant, i esmentar alguns dels reptes tecnològics i científics que comporten fer això. Hi ha un grup gran de gent que està fent això també a Catalunya, i també ens estem
que estan calés, no tants, no? Però alguns calés fent això. Bueno, un exemple d'aquests és el Euclid. Euclid és un telescopi de la ESA que s'està planejant, està ja acceptat. 600 milions d'euros és el que costa simplement l'aparell, després de posar la instrumentació, i nosaltres som un dels grups a tota Europa i als Estats Units, aquest és un projecte que ha dirigit per la ESA del programa Cosmic Vision, que estem participant en construir els instruments que van aquí per fer això. Simplement menciono això, hi ha diversos grups aquí a Catalunya, està l'IEC, també està l'IFAE, Barcelona, i també hi ha científics a altres universitats que participen, de forma més diguem-ne, del científic. Ara aquí estic parlant de construir això. O sigui, nosaltres el que fem no solament és usar, fer servir aquests mapes, sinó que ens fan construir els aparells. No? I bé, aquí s'ha de construir un telescopi, s'ha de llançar l'espai, i llavors, això és el futur, no? Això és algo que nominalment començarà el 2017 i us parlaré una mica de què coses hem estat fent, una mica preparant-nos per això. O sigui, quin tipus de projectes ara estem començant, uns que immediats. I això és una mica el futur, no? I llavors, per què se gasten aquests calés en fer això, no? Bueno, ara aniré una mica divulgatiu, però penso que això és interessant. Com tots sabeu, al començament del segle passat va haver una revolució a la física, en particular a la cosmologia va ser el començament. I aquesta revolució és com entendre la realitat, com s'entenia fins a llavors, les lleis de Newton, i com la va entendre Einstein. La idea bàsica d'això que afecta aquesta xerrada és aquesta idea de que el Newton veia que la interacció era una interacció de dues partícules, hi havia una força entre elles. Com tots sabeu, aquesta audiència no tinc que explicar això, una forma de veure això de la relativitat general és que la matèria doblega l'espai i llavors pots entendre aquest canvi en la trajectòria com un canvi degut a l'efecte de l'espai, no degut a una força. Això té unes conseqüències importants. Una de les conseqüències que té aquesta senzilla explicació és que quan no hi ha energia, si no hi ha aquesta partícula, llavors l'espai ha de ser pla. Això és molt important, perquè això té conseqüències del que explicaré després. O sigui, això és un concepte que apareix amb aquest canvi de visió. I l'altra cosa molt important, que tots sabeu, és la idea aquesta que quan penses una mica en això, l'existència de matèria en l'univers fa que l'univers no pugui ser estat. No? El fet de que sabem que hi ha matèria, perquè estem dins nosaltres, el Sol, no? Si hi ha matèria en l'univers, llavors l'univers s'ha de mudar. I això va ser el començament de el que agafem. Cosmologia. Bueno, una de les conseqüències d'aquestes idees va ser la predicció, perquè això està predit, de la radiació cósmica de fondo, i es va detectar una radiació de fons de 3 kelvins als anys 60, i això va rebre el Premi Nobel de Física als anys 70, uns 10 anys després d'aquest ensurt. Aquest és un dels elements que dona base experimental a la cosmologia. Com tots sabeu, la idea és que estem aquí, i si penses en l'expansió del cosmos, que com sabeu es va mesurar, no?, amb precisió, la idea és que quan vas enrere en el temps
l'univers és més dens, perquè si vas enrere s'està contraient, i aquesta radiació de fons que es va mesurar cada vegada és més calenta. Llavors, és més calenta per el factor de volum, els fotons, hi ha més fotons per unitat de volum, però també la longitud d'ona dels fotons es fa més petita i això les fa més energètics. Això vol dir que a l'univers primitiu l'energia estava dominada per la radiació. Això et permet fer dos tipus d'especulació molt interessants. Una, precisament, és aquesta idea de quan tires enrere, arriba un moment, a uns 3.000 kelvins, en què l'energia d'aquests fotons, que ara mesurem a 3 kelvins, quan l'univers era 1.000 vegades més petit, aquesta energia era 1.000 vegades més gran, era 3.000 kelvins, llavors l'energia d'aquests fotons ionitzen tots els àtoms, perquè aquesta és l'energia, un electron vol és l'energia d'ionització de l'àtom d'hidrogen. No? Llavors, la matèria en aquest moment està ionitzada. Quan la matèria està ionitzada, els fotons interaccionen i llavors se forma un plasma. Llavors, això vol dir que més enllà d'aquest moment no podem fer mapes còsmics. L'últim mapa còsmic que podem fer és el de la radiació còsmica de fons. Quan aquesta radiació se refreda, ja no hi ha interacció entre els fotons i la matèria es torna neutra i l'univers es torna transparent. Llavors, aquest mapa és molt interessant perquè és el mapa còsmic principal, no? És el primer mapa que podem veure. Més enllà no podem veure, però sí que podem veure una altra cosa molt interessant, que és que si vas més enrere en el temps, mires un milió de vegades més energètic, llavors entres dins del nucli. No? L'energia dels fotons és suficient per destruir un àtom d'heli. Heli es diu. Llavors aquí tenim una especulació molt interessant que se va fer als anys 40, als anys 50, que és la nucleosíntesi primordial. En aquella època el que es va pensar era, bueno, si fem aquesta especulació, anem a aquestes energies tan altes i comencem d'un plasma, més enllà no hi haurà nuclis, hi haurà neutrons i protons, ara fem la pel·lícula cap a l'altra direcció i llavors podem intentar averiguar com se va formar els primers nuclis. I això et dona una predicció molt interessant. Et diu l'abundància relativa de nuclis, en particular d'heli i d'hidrogen. Aquesta abundància la podem mesurar avui en dia. Els astrofísics poden mirar en les galàxies i mirar quina és la fracció d'àtoms que hi ha en forma d'hidrogen i en forma d'heli. Aproximadament el 25% dels protons i neutrons de l'univers està en forma d'heli 4 i el resta principalment és hidrogen. Aquest conocement que ho tenim avui en dia es permet, fent aquesta hipòtesi, que és una hipòtesi que està ben raonada, que és que la entropia de l'univers es conserva, o sigui, el quocient entre el número de protons o neutrons i el número de fotons, aquest quocient és constant. I això és simplement perquè estem parlant d'aquestes partícules primordials i es creen i es destrueixen. En realitat, s'ha de fer correccions amb això, però amb aquesta hipòtesi, si l'entropia és constant i pensem qual és l'entropia en aquest moment, llavors podem averiguar quina densitat necessitem de material per foton, o sigui, quants barions n'hi ha d'haver per foton, perquè avui tinguem aquest 25% d'heli. Això és molt interessant. Llavors, les mesures de l'abundància d'heli ens diuen qual és el número de protons. Bueno, això és equivalent. Es diuen el número de barions i això és l'energia equivalent del número de protons per metro cúbic. I aquest número és 0.2. Aquest número és sagrat. No? Hi ha molta llei d'això, milers de científics, això és tot una àrea d'investigació. I aquest número, llavors, és un número que ara farem servir. No? Tenim una idea de qual és aquesta densitat.
Més enllà de la radiació còsmica de fons, de la detecció per Penzias i Wilson, els anys 60, al final d'aquest cicle va veure una revolució molt interessant. La NASA va enviar un satèl·lit que es diu COBE i l'any 92 va formar aquest mapa de la radiació còsmica de fons. És aquest punt que deia que correspon a l'energia d'un electró. Aquest mapa, com veu, el que veus aquí amb els colors és la diferència de temperatura. Aquestes diferències són molt petites, d'una part en 100.000. I aquestes diferències ja ens estan dient alguna cosa, perquè la idea és que aquestes petites irregularitats seran les llavors, les llavors de les galàxies que vam avui. Llavors hem de relacionar aquestes dues coses. No? Avui en dia hi ha estructura a l'univers, hi ha galàxies. No? Necessitem una teoria que expliqui l'existència d'aquestes galàxies. Aquestes petites irregularitats, que eren més petites del que la gent pensava, del que uno pensava inicialment. El fet que siguin tan petites ja es dona una pista de que algo està funcionant malament. I això va passar a l'any 92. A l'any 93, l'any 2003, la NASA va enviar un satèl·lit encara amb l'èxit d'això, això va rebre un premi Nobel, fa poc, de fet, l'any 2016, en la física, i llavors va enviar un altre, que segurament rebrà un premi Nobel en un moment, no? I aquest, com podeu veure, té molt més resolució, molta, o sigui, mostra les mateixes, llavors, però amb moltes resolucions. Aquí va mesurar per primera vegada dues coses que són importants per aquesta discussió que he començat. Una és les oscil·lacions acústiques. Això tornaré, però menciono la paraula. Les oscil·lacions acústiques. I després, a través d'aquestes oscil·lacions acústiques, va trobar dues coses que són molt interessants en la discussió. Una, que l'univers efectivament és pla. O sigui, va poder fer una mesura geomètrica de la geometria d'un triangle i va mesurar que aquest triangle, la suma de dos angles era 180 graus. De manera que l'univers, això és entre nosaltres i aquest moment del passat. O sigui, distàncies enormes. I van veure que efectivament els triangles eren plans i que l'univers és pla. Això és molt important, això vol dir, si recordeu, que l'energia total és zero. I això és part del misteri. I llavors també va mesurar qual era la densitat de barions. Recordeu que quan el biosíntesi vaig dir fa un moment que era 0,2 protons per metro cúbic. Doncs va confirmar això, i això ho va fer per aquestes oscil·lacions acústiques. És un mètode totalment diferent de les abundàncies. Va trobar exactament el mateix valor. I també va trobar que hi ha més matèria, sembla que hi ha més matèria a l'univers de la que trobem al costat nostre, més matèria de la que hi ha en barions. Igual, això donarem un moment sobre això. I finalment, aquest any, el 2003, la ESA, aquest és un projecte europeu en què nosaltres també hem participat, va llançar un satèl·lit per fer això millor. I va millorar diverses coses, va obtenir més longituds d'ona, o sigui, aquests mapes estan fets en diferents longituds d'ona, i això és important per distinguir l'espectre del cos negre de l'espectre d'altres fonts. Quan arribes a escales molt petites, tens que treure. Quan més precís és el mapa, més contaminants hi ha de radiofons i coses que tens. Llavors necessites més cobertura en longitud d'ones per veure l'espectre a la vegada que veu les ones. Llavors, això no està acabat. Això va ser el primer mapa. Ara estem esperant els mapes de polarització. Això és molt important,
molt més informació. Bé, bueno, doncs, això, he parlat d'això, però ara podia parlar-vos de mapes de galàxies i també fer un resum, però no vull... És per donar-vos una idea i, a més, aquests projectes, com són espacials, pues justifica una mica aquesta activitat. No? Bé, bueno, ara potser... no sé si ara podré canviar el castellà, para anar una mica més de prisa. A lo mejor no me sale el castellà, no? A ver. Vamos a hacer el cuento de la vieja, ¿no? Vamos a hacer un cálculo de primero de física o quizá de BUP. Un cálculo muy sencillo, pero que nos va a llevar a entender este problema de la revolución del que os hablaba. Resulta que podemos utilizar las leyes de Newton para aplicar una ecuación de conservación de energía en todo el cosmos. Esto formalmente es equivalente a utilizar la relatividad general. Más sencillo, además. Y el cálculo que vamos a hacer es muy sencillo. Imaginaros que nos ponemos en el centro de una esfera imaginaria y nos preguntamos una galaxia que tiene masa n. Sabemos que el universo se está expandiendo. Vamos a ver cómo cuadra la energía de esta expansión. O cuáles son los números de la expansión. Entonces decimos, bueno, la energía es la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad de expansión a esa distancia de nosotros, al cuadrado. Y la energía cinética es G, la masa que hay dentro de la esfera donde está esta galaxia, el teorema de Gauss, ¿no? Por la masa de la galaxia y dividido entre R. Esto tiene que ser constante a través de la evolución cósmica. Entonces ahora vamos a utilizar el truco, que este es el truco para el cual necesitamos la relatividad general, de que sabemos que el universo es plano. Esto luego intentaré explicaros cómo es que lo sabemos en más detalle, ¿no? Pero ahora creeroslo, el universo es plano. Entonces, si el universo es plano, quiere decir que la energía total tiene que ser cero. O sea, de alguna manera, la energía que hay en la expansión se tiene que conservar, se tiene que compensar con toda la energía potencial de la materia que hay ahí. Esto es lo que nos dice este. Entonces, de esta manera, igualamos la velocidad a la energía potencial y sustituimos la masa por la densidad de materia que hay aquí y el radio al cubo. Y lo que obtenemos es la famosa ley de Hubble. Esto es precisamente lo que vio Hubble en los años 20. ¿Vale? O sea, lo que vemos es que la velocidad es proporcional a la distancia. Cuanto más lejos está el objeto, más velocidad tiene. Y la constante de proporcionalidad es justamente esta. Fijaros que la constante proporcional depende de G, de la constante de la gravedad y de la densidad del universo. De la densidad que hay dentro. A esto le llamamos H, la constante de Hubble. Vale, entonces, simplemente con esta simple ecuación podemos relacionar una cosa que es observable, que es la velocidad de expansión. Esto lo podemos medir mirando los espectros de las galaxias. Vemos el equivalente del efecto Doppler en el corrimiento de los espectros y de ahí sabemos cuál es la velocidad. ¿Vale? Entonces, fijaros que esto lo que nos está diciendo es que el ritmo de expansión nos da cuál es la densidad. O sea, esta igualdad de la energía nos permite, si sabemos a qué ritmo se está expandiendo el universo, cuánta densidad tiene que haber dentro. Bien, pues esto es lo que se llama la densidad crítica del universo. Y resulta que la densidad crítica, el ritmo de expansión es este, 20 km por segundo por megaparsec. Eso quiere decir que si pones una galaxia a 100 megaparsecs, se tiene el efecto Doppler, será 20.000 km por segundo. Nuevamente, esto se mide con redshift, serían 20.000 km por segundo entre la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo, pues 0,01, ese es el redshift. Nosotros medimos el redshift, medimos las distancias y de ahí sacamos la ley de expansión. Entonces, fijaros que esto nos dice, este razonamiento, que la energía total del universo tiene que ser la dada por esta fórmula. Ponemos aquí H, 20, ponemos G, esto lo puede hacer cualquier estudiante de BUP, ¿no? Y obtiene que hay 5,5 protones por metro cúbico. ¿Vale? O sea que, para que la relatividad general tenga sentido, esto que os he explicado, digamos, es un dibujo, pero esto se ha hecho más rigurosamente. Para que la relatividad general tenga sentido y podamos explicar el ritmo de expansión del universo,
tendría que haber 5,5 protones por metro cúbico. O sea, esto no son protones, es la energía equivalente a 5 protones por metro cúbico. Sin embargo, antes hemos visto con la nucleosíntesis y con estas oscilaciones acústicas que no he explicado, que en realidad solo hay 0,2. Nos falta un número importante, no de protones, sino de energía equivalente. ¿Vale? ¿Dónde está esta energía? Este número, si lo queréis ver en otras unidades, corresponde a una galaxia de 10 a la 11 masas solares por megaparsec cúbico. Este número también es... las galaxias están separadas un megaparsec cúbico entre ellas. Esto es un número en orden de magnitud que coincide... la distancia típica entre galaxias es un megaparsec y el peso típico de una galaxia es 10 a la 11. En detalle, este número en realidad es más parecido a este que a este, en detalle, pero en orden de magnitud está bien, es un número que está bien. Esto ya sorprende, que el orden de magnitud sea el mismo, fue chocante, porque estás comparando dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? ¿Cómo se mueven las galaxias? ¿Con cuántas galaxias hay? ¿Cuánto pesan? Son dos cosas totalmente distintas. Bien. Entonces, a finales del siglo XX, las indicaciones, esto es el resumen un poco de lo que he dicho hasta ahora, es que el universo parece que era plano. Esto tiene una base teórica y también una base observacional, que no he explicado muy bien todavía. Esto implica, a través de la relatividad general, que tiene que haber una energía equivalente a 5,5 protones por metro cúbico, pero los átomos, que podemos medir de varias maneras, tres maneras diferentes, por la abundancia de núcleos primitivos, contando átomos, podemos contarlos, podemos ver cuántos soles, cuántas estrellas hay en una galaxia, cuántas galaxias hay, y hacemos un conteo, siempre da un número muy inferior. Esto es un poco. Y luego tenemos otra evidencia, que esto lo voy a explicar también un poco por encima, pero que quizás os suene, de que podemos además medir la materia, digamos, cuánta energía hay en forma de materia en total. Esto lo podemos medir a través de la dinámica entre galaxias. De esto hablaré un poco también. Este número va a resultar que solamente el 22% de esta densidad crítica puede estar en forma de materia. Esto es como una cuota. O sea que el 4% está en forma de átomos, hasta el 22% puede estar en forma de materia. Por tanto, aquí tenemos un problema. Entre el 4 y el 22 hay materia que no es átomos. Este es el problema de cold dark matter, la materia oscura fría. Volveremos a este problema en un minuto. Pero, observacionalmente, estas oscilaciones acústicas, las medidas de los mapas de las que voy a hablar en un momento, nos indican que solo el 22% de la energía crítica puede estar en forma de materia. Y entonces nos falta un trozo de energía que sabemos que no puede ser materia, pero que tiene que estar ahí. Si no está ahí, es que este razonamiento de la relatividad general no cuadra. Entonces, este es el problema del que os hablaba del siglo XXI. ¿Por qué digo del siglo XXI? Como quizás sabéis muy bien, cuando las estrellas mueren, explotan. Esta es una imagen espectacular del primer objeto. Una supernova, esta es la nebulosa Cangrejo, es como queda una estrella después de explotar, ¿no? Estas explosiones de supernova, aquí veis, esta es una imagen en rayos X, rayos gamma, del pulsar que hay en medio, que es el corazón de la estrella que quedó, es una estrella de neutrones que rota a gran velocidad después de la explosión, y este es un dibujito de cómo empezó esta explosión de la nebulosa Cangrejo. Bien, como quizás sabéis, estas explosiones se pueden estandarizar, podemos estandarizar la energía que sale de estas explosiones de forma un poco empírica, y a través de esta estandarización podemos relacionar las dos cosas que nos interesan para medir el ritmo de expansión. Una es el redshift, que es esta medida Doppler del movimiento. El redshift nos da el tiempo cosmológico, y la otra es... Aquí lo que muestra es la magnitud aparente, pero la magnitud aparente, si sabemos la magnitud absoluta, porque la hemos estandarizado a través de calibrar cuáles son las magnitudes absolutas de estas explosiones, esto nos da una idea de la distancia. O
sea que tenemos tiempo y distancia. Y con tiempo y distancia sabemos el ritmo de expansión. Pues bien, lo que se vio en los años finales, justo en 99-98, fue que podíamos medir el ritmo de expansión con gran precisión y se empezó a ver que el universo se estaba acelerando. Y esto es algo pues, que al principio costó mucho de creer, porque era una medida, pero que se ha confirmado y de hecho ha recibido el premio Nobel de la Física en el 2011. ¿De acuerdo? O sea que a finales del siglo pasado, esto se ha conseguido, en estos 20 años que han pasado, 15 años, ha habido muchas más medidas de supernovas, esto se ha confirmado en muchos grupos con un detalle exquisito, ¿no? Y no hay ninguna duda sobre esto. O sea, estamos viendo que el ritmo de expansión del universo se está acelerando. Y esto va totalmente en contra de las leyes de la física. Si las leyes que os he enseñado antes, si lo que mueve el universo es la gravedad de la materia que contiene, que eso es la ecuación que habíamos puesto antes, la gravedad es atractiva, siempre tendría que desacelerarse. No se puede acelerar. Recuerdo ya que esto, teníamos un problema de energía y ahora tenemos un problema mucho más grave. Las fuerzas no están bien, ¿no? ¿Por qué se acelera el cosmos? Bueno, resulta que este problema resuelve el otro. Esta energía que nos faltaba puede ser justamente la energía que está acelerando el cosmos. Y de hecho los números cuadran. Justamente este 70% de energía, si lo traduces a lo que vamos a hablar ahora, de, por ejemplo, una energía del vacío, una constante cosmológica, justamente te da la aceleración que necesitas aquí, el mismo número, este 70%. O sea que estos dos están, no es una hipótesis, sino que los números están relacionados, digamos, dentro del modelo, ¿no? Esta revolución que de la que hablaba en la charla es esta de aquí, pero lo que se trata es que ahora Newton y Einstein están en contra de la evidencia, de las observaciones. La evidencia nos dice que algo falla. O bien este modelo de la relatividad general está mal, o en el lenguaje de Newton hay otra fuerza, de alguna manera, que produce esta aceleración. Esta es una forma de interpretar, pero podemos reescribir esta ecuación y poner este término dentro de la ecuación normal, y lo que tenemos es una especie de masa negativa, que esto produciría el mismo efecto, una aceleración. Estas son dos formas de interpretar lo que está pasando. Las dos formas resuelven los dos problemas, que es la falta de energía y la aceleración. Son dos interpretaciones que son totalmente degeneradas, porque es simplemente como pones un término aquí. Esta es la analogía newtoniana, hay una analogía un poco más formal, pero si queréis, varios expertos de la audiencia de esto, una forma de interpretar esto, una forma muy sencilla, es pensar en la energía del vacío. Si el vacío tiene energía, esta energía, al expandirse el cosmos, va aumentando, simplemente porque creas más volumen quiere decir más energía. Y esto es el equivalente a tener masa negativa. O sea, simplemente, si esta sería una forma muy sencilla de entender esto, pero como sabéis, esta forma no. Bueno, no es una posibilidad, pero no es la única, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación, quizás una analogía interesante, por varios motivos, es esta de lo que pasó con Neptuno y Vulcano. Quizás algunos ya conocéis este es un bonito caso de la historia de la física, donde a mediados del siglo XIX, Verrier, a partir de las irregularidades en la órbita de Urano, especuló que existía otro país, otro planeta, que llamó Neptuno. Y esto fue observado. Fue predicho inmediatamente después, de hecho una semana, fue observado, porque es muy evidente, no sería muy fácil si sabes dónde apuntar, ¿no? Y también había otras anomalías en el perihelio de Mercurio que se atribuyeron a otro planeta que se llamó Vulcano. Neptuno fue descubierto, pero Vulcano no fue descubierto. Vulcano fue descubierto erróneamente varias veces, y al final
se vio que esta anomalía en el periodo de Mercurio era debida precisamente a que las leyes de Newton estaban mal. Las pequeñas diferencias que hay entre las leyes de Newton y la relatividad general explicaban perfectamente estas anomalías. Por tanto, no había tal planeta. Entonces, aquí tenemos una situación parecida con esta energía oscura. ¿Tenemos una nueva forma de energía que podría ser esta constante cosmológica? ¿O es que tenemos que cambiar la relatividad general? Esta es un poco la revolución, ¿no? Y es por eso que los físicos, no solo los astrónomos, los físicos de partículas, están muy interesados en entender qué es lo que está pasando aquí. Incluso pues, hay gente que esto lo relaciona con el bosón de Higgs, que podría ser un candidato, podría abrir luz estos nuevos acercamientos, podría ser un candidato para intentar entender algunos de estos aspectos, ¿no? También me gusta este ejemplo porque contiene lo que es el esqueleto de lo que es la investigación científica, ¿no? Es una competición para ser el primero. Había un inglés que se llamaba Adams, que informó dos días después que el francés de los últimos descubrimientos, y había una competencia por atribuirse la autoría, con intereses nacionales por medio. Hubo ocultación de datos, los ingleses ocultaron los datos de su compatriota para que no se viera que él había errado en el cálculo y que el cálculo del francés era el correcto, ¿no? Esto se ocultó durante siglos, me parece que ha sido en los 70 o los 80, hace poco que se vio esta ocultación. Hubo falsos descubrimientos de Vulcano, y luego además la idea original fue de Aragón, no fue de Verrier, ¿no? O sea que esto yo creo que es divertido porque incluye lo que nos pasa a todos cuando hacemos física, cuando inventamos los problemas que hay en el... Bien, esto es lo de la energía del vacío. O sea, la idea es que el principio de incertidumbre de Heisenberg y la forma en que tenemos la teoría cuántica de campos nos dice que el vacío en realidad tiene estructura, tiene energía, y que esta idea de que el vacío gravite no es una idea local, pero el problema es que conlleva intentar entender o mezclar la realidad general con la mecánica cuántica, y sabemos que estas dos teorías son claramente incompatibles. Entonces, no podemos abordar este problema desde un punto de vista teórico, simplemente porque no tenemos una teoría que explique esto. De hecho, estas modificaciones a la gravedad, a la gravedad general de las que he hablado, podrían ser precisamente cosas que se han postulado precisamente al intentar compatibilizar la mecánica cuántica con la relatividad general, como la teoría de cuerdas, de branas. Si el universo tiene más dimensiones espaciales de las que creemos, esto se podría, y la relatividad general es correcta en 5 dimensiones, en 4 hay términos inducidos, digamos, que podrían ser parecidos a esta constante cosmológica o a esta energía oscura, ¿no? Entonces, estas dos cosas no son totalmente independientes, ¿no? Pero nos falta una guía. No, los teóricos no han podido avanzar en ideas que hayan resuelto este problema, y entonces nos falta una guía experimental, nos faltan más datos, ¿no? ¿Cómo seguimos, no? Esto simplemente muestra las portadas de Science en el 98 del universo acelerado, y en el 2003 de estas oscilaciones acústicas, de hecho, de las que os voy a hablar ahora mismo, que entran para entender. Fijaros los años. O sea, esto es súper reciente. Esto realmente es una revolución, es algo que está pasando ahora mismo. De hecho, este año hemos tenido un montón de nuevos datos, os hablaré muy brevemente de ellos. Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo nos movemos a partir de aquí? Bueno, parece que la única forma experimentalmente que conocemos hoy en día para avanzar es hacer mapas cósmicos. Y ahora intentaré explicar por qué, ¿no? Los mapas cósmicos son máquinas del tiempo. Como todos sabéis, simplemente porque la luz tarda, cuando viene más lejos, tarda más en llegar, y por tanto, demuestra algo que es más antiguo. Podemos medir muy fácilmente el tiempo midiendo el Brecht, midiendo este corrimiento. Y esto lo podemos hacer con cierta precisión. Ahora, esto es una medida cara, esto cuesta dinero, cuesta esfuerzo medir estos Brechts, y llega un momento, cuando los objetos son muy lejanos, que es muy difícil sacar. Para poder medir el ritmo de expansión
Necesitamos, además del tiempo, la distancia. Estamos una forma independiente del tiempo de saber a qué distancia estamos nosotros. Y esto es lo que, por ejemplo, aquí tenemos un mapa de las galaxias cercanas a nosotros. Nosotros estamos aquí, es un mapa de las galaxias hoy en día. Y esto es un mapa de cómo eran las galaxias vistas por la radiación cósmica de fondo en el pasado. Entonces, en este mapa lo que he puesto aquí es el tiempo. Pero lo que querríamos saber es la distancia. Tenemos que ver cómo, a través de mapas temporales, podemos medir de alguna manera la distancia para poder medir el ritmo de expansión. Esta es la componente que nos falta. Entonces, en los objetos locales tenemos formas de medir distancias indirectas, a partir, bueno, primero de paralajes, cuando son muy cerca, de cosas estandarizadas, por ejemplo, las supernovas de las que he hablado. Pero necesitamos hacer esto de forma muy precisa, necesitamos trazar esta historia de expansión para poder distinguir cuál es la naturaleza de esta federación. La forma en que lo haremos es porque también vamos a intentar medir cómo crecen las estructuras. En este mapa las fluctuaciones son una parte en 100.000, mientras que en este mapa las fluctuaciones son de una parte en 1. O sea, fijaros, lo veis aquí, aquí no hay galaxias, aquí sí, son de orden 1, son enormes. En estas, la diferencia, si os enseñara el mapa de temperatura, sería constante. Ahí, lo que pasa es que hemos puesto el contraste, y las diferencias entre las azules y las rojas es una parte de 100.000, muy pequeña. Aquí las diferencias son del orden 1. ¿Cómo hemos llegado de estas fluctuaciones tan pequeñas a estas? ¿Esto por qué es interesante? Esto es interesante porque nos va a dar la historia del crecimiento. Y esta historia, la comparación entre la historia del crecimiento y la historia de la expansión, nos va a decir si la teoría es la relativa general. ¿De acuerdo? Porque ahora voy a ilustrar un poco más. La relativa general, dada una historia de la expansión, predice cuál es la historia del crecimiento. De tal manera que si medimos las dos, podemos confirmar si esta es la teoría que está empujando al universo. Si encontramos que hay una discrepancia entre las dos, entonces inmediatamente sabemos que este modelo no funciona. Y podremos entonces distinguir entre modificaciones a las leyes de la física o poner una componente exótica de la teoría. Esto lo voy a elaborar un poquito más. Bueno, aquí muestro la ecuación fundamental. Curiosamente, como no podía ser de otra manera, la ecuación fundamental es la del oscilador armónico, ¿no? Porque, bueno, perturbamos, esta es la ecuación lineal, cuando perturbas algo, pues es la del oscilador armónico. Y en esta ecuación, aquí lo que tenéis es las fluctuaciones de materia, cómo cambian, y lo que es el restoring force en el oscilador armónico es... Tiene dos componentes, la cantidad de materia que hay en el universo y el ritmo de expansión. ¿Vale? Tenemos las dos. Y aquí, esto es la presión, o sea, la resistencia que hace el medio a crecer. La presión dependerá un poco de cuál sea el material que estemos mirando, ¿no? Qué tipo de material, y ahora hablaremos un poco de eso. La idea es que pequeñas... las semillas estas iniciales que vemos en la radiación cósmica de fondo crecen debido simplemente al crecimiento gravitatorio, a esta ecuación de los oscilador armónico. En el modelo que tenemos actualmente, pero que no he justificado muy bien, es que estas lo que domina esta materia es esta materia oscura que he llamado fría. Y precisamente lo que quiere decir fría es que no hay este término de presión. Resulta que si ponemos ese término de presión, en la época primitiva, estas oscilaciones son borradas inmediatamente por la presión de radiación, por este dominio de los fotones. Y estas inhomogeneidades no deberían estar. El hecho de que las veamos quiere decir que hay algo que no siente esta presión. Y este algo, otra vez aquí tenemos otra hipótesis, esta materia oscura, fría, pero que cuadra justamente con la evidencia dinámica de cuánta materia hay en el universo.
O sea que este es un misterio que quizás no es de este siglo, ¿verdad? Del siglo pasado, ¿no? Que tampoco hemos resuelto, que es esta materia oscura. ¿Y qué relación tiene con la energía oscura? Bien, una vez que tenemos formados, cuando ocurre el colapso gravitatorio, se forman halos de materia oscura, y estos halos de materia oscura son los que es la estructura del esqueleto donde se forman las galaxias. El hecho de que existan galaxias es... Las galaxias están hechas de átomos, obviamente, las estrellas están hechas de protones, neutrones. Estas no podrían existir si no hubiera esta materia oscura. No podría existir con el modelo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque el universo primitivo borraría cualquier tipo de fluctuaciones que existieran ahí debido a este término de presión. Y por tanto necesitamos hacer esta hipótesis, ¿no? Os quería enseñar, aquí tenéis una simulación de esta materia oscura. Nosotros en el instituto también estamos trabajando en estas simulaciones. Esta es una película de una simulación que hemos corrido en el Mare Nostrum, el ordenador, el superordenador este que tenemos todos en común en Pedralbes. Y aquí simplemente muestro, esta es una simulación que se muestra, está hecha por Santi Serrano en nuestro instituto, y muestra la distribución de materia oscura en el universo hoy en día. Obviamente esta simulación la tenemos a diferentes tiempos, porque es una simulación, pero lo que tenemos aquí es los puntos, fijaros estos halos, estas zonas tan densas, esos son los puntos donde se van a formar las galaxias. Y esta es la forma que tenemos de relacionar la teoría de estas oscilaciones acústicas con las observaciones, puesto que la materia oscura no la hemos visto todavía. Lo único que vemos es evidencias indirectas de que exista. Bueno, aquí veis una cosa un poco artificial, que es simplemente la caja donde hemos... la caja donde... De hecho, no es la caja de la simulación, es la caja de la película, ¿no? Donde hemos hecho la película. Uy. Esta es la que quiero. Bien, esta es la película de Santi Serrano. La evidencia de... aquí. La evidencia de que existe el cold dark matter es esto de que explica la necesidad de que haya una materia que no colisione y que no interaccione con la radiación para que sobreviva esta época del universo primitivo. Sin ella no podríamos entender cómo se han formado las galaxias. Y además nos rellena el balance energético. Cuando vemos la dinámica de las galaxias, vemos claramente que hay más materia de la que podemos contar en protones. Y por tanto, este es un problema que es importante porque estas oscilaciones acústicas de las que he hablado se relacionan con esto. Aquí tenéis las oscilaciones acústicas. Esta es una película de estas oscilaciones. ¿Qué son las oscilaciones acústicas? Es algo... es física lineal, es bastante sencillo, pero conceptualmente a veces cuesta, es sutil. Tenemos esta ecuación, la del oscilador armónico. Tenemos aquí la expansión cósmica y tenemos aquí la densidad de materia. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay este término de presión que en el universo primitivo teníamos el plasma de radiación y materia, radiación y átomos. Y esto lo que hace es que cuando las estructuras crecen, genera una repulsión, ¿no? Genera una onda acústica. Esta onda acústica viaja un cierto tiempo, y esto es justamente lo que se ve en esta película. O sea, lo que estamos viendo es, si uno empieza con una determinada fluctuación aquí, en el centro, se genera una onda acústica que es... El gas quiere decir los átomos. Y esta onda acústica, en realidad, debido a la radiación, va desapareciendo. Llega un momento que hubiera desaparecido y hoy en día no la veríamos en absoluto. El gas se uniformiza debido a la presión esta, que lo termaliza, ¿no? Lo que pasa es que a través de la gravedad, el gas está ligado a la materia oscura. La materia oscura está empujada por este gas, porque aunque solo sea una fracción pequeña, o sea, aproximadamente,
hemos dicho que había como el 4% de átomos y el 20% de materia oscura. O sea, hay un factor 5. Aún así, este factor 5 es suficiente como para que la materia oscura, que es el negro en esta película, a través de la interacción gravitatoria con este gas, sienta esta oscilación acústica y aparezca en sus perturbaciones. El gas desaparece porque está termalizado, pero la materia oscura no ve a los fotones. Esta es la clave, por eso se llama frío. Y esta señal queda imprimida. Gracias. O sea que aquí necesitamos un juego entre dos cosas: los bariones, la presión y esta materia que no interacciona. Esto parece una cosa, yo de hecho la primera vez que la oí hace tiempo, me parecía una cosa bastante de ciencia ficción. Pero, bueno, esto se puede calcular muy fácilmente, es una física lineal, bien conocida, hay códigos que hacen esto, y fijaros, estas son las predicciones de las oscilaciones acústicas, son la línea que tenéis aquí, y los puntitos estos con barras de rojo que no veis, son las mediciones, las últimas que se han salido este año, del satélite Planck. O sea que este modelito, justamente este dibujito, es el que genera esto. Estas oscilaciones las podemos ver porque lo que estamos viendo son los fotones que vienen del pasado, de esta interacción, y te muestra la amplitud relativa de estos picos y la posición de los picos, nos muestra dos cosas. La fracción de materia oscura contra bariones, o sea, te está diciendo cuántos bariones hay contra cuánta materia oscura. Si solamente hubiera bariones no habría nada, si solamente hubiera materia oscura tampoco. Necesitas combinar ellos en una fracción adecuada que te dé justamente estos picos. Y esto es precisamente lo que nos ha permitido saber, basándonos en estos mapas cósmicos, cuál es la proporción de materia oscura, materia bariónica, que hay en el universo. La otra información muy interesante, y esto es lo de que os dije de que la curvatura era cero. ¿Cómo entra aquí? La forma en que entra es que esto es una proyección. Esto lo hemos proyectado en el cielo. O sea que lo que vemos son ángulos. ¿De acuerdo? Estas oscilaciones acústicas, por la física de esta ecuación armónica y por los valores que hay aquí, nos está diciendo cuál es la distancia física, o sea, la distancia mínima parsecs, de que han podido moverse estas oscilaciones. ¿Cuánto tiempo han movido desde el inicio del cosmos hasta el momento en que se hizo esta foto, la de la radiación cósmica? De tal manera que tenemos una medida que es una distancia física. Y luego, este es el pico de la oscilación a un grado, luego tenemos una distancia angular. Entonces podemos hacer trigonometría. Sabemos cuál tendría que ser la distancia física, medimos el ángulo y también sabemos la distancia que hay entre nosotros y ese punto. Y eso nos permite hacer un triángulo y saber si el universo es plano o no. Esto es una versión un poco simplificada, el problema es un poquito más complicado, pero no es un problema no lineal. Un problema lineal sencillo, que lo ha estudiado mucha gente, y que te permite hacer eso. Entonces, el resumen, si queréis, de todo esto es que uno puede utilizar estas oscilaciones acústicas como reglas estándar. ¿Os acordáis que os dije de las supernovas que nos permitían estandarizar? Pues bien, esto nos permite, las oscilaciones acústicas que medimos en la radiación cósmica de fondo nos dan un número, que son 110 megapascales, una distancia que es la distancia acústica, una distancia física. Y entonces podemos utilizar, si medimos estas oscilaciones en los mapas, podemos utilizar ese número para saber cuál es la distancia. Porque podemos medir un ángulo, o podemos medir una distancia radial, sabemos cuál es el número que tiene que ser, sabemos tiempos, y por eso podemos hacer geometría y obtener justamente lo que os he dicho al principio que necesitamos, que es la distancia en estos mapas. Esto es una ilustración de esta idea, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis un mapa. Esta es nuestra simulación, la misma que os he enseñado antes. Y ahora os lo voy a mostrar a diferentes tiempos cósmicos, ¿vale? Esto es
Nosotros los tiempos cósmicos también lo medimos en distancia. Es un poco confuso, ¿no? Porque como es la máquina del tiempo, es el mismo tiempo que distancia. Pues esto es a 100 megaparsecs, que corresponde pues, a unos 30 millones de años de nosotros. Entonces, aquí lo que veis es un mapa de galaxias. En este mapa podemos medir las oscilaciones acústicas y las vamos a medir como un ángulo. Como sabemos la distancia física, lo que obtendremos es la distancia, el radio que hay a esa esfera. Mides un ángulo, sabes la distancia y mides. O sea, es un problema geométrico sencillo. Si os vais a una distancia mayor, estas oscilaciones acústicas que aquí se ven como estas, ¿veis esta red que hay aquí? Esta red es aproximadamente estas oscilaciones acústicas. Midiendo esta red, podemos saber la distancia, el ángulo. Sabiendo la distancia, podemos calcular el radio que hay a esa esfera. Más en detalle, obviamente luego, cuando te empiezas a especializar, hay muchos detalles, ¿no? No, tampoco quiero pasarme con detalles, además no sé cómo voy de tiempo, cómo estamos. ¿Voy acabando? Vale. Entonces, intento acabar en 5 minutos, porque aquí hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden explicar. Bueno, esto es simplemente para mostraros una de las sutilezas en estos análisis. Lo que muestro aquí es, lo que hacemos es medir la función de correlación de estas galaxias. Estas son medidas reales. La función de correlación, que dice cuántas parejas hay de galaxias a una determinada distancia, aquí se muestra como el color, la amplitud de la correlación. Y muestro dos distancias, que es la separación en la dirección transversal al observador y en la dirección radial al observador. Aquí muestro la dirección radial y aquí muestro la dirección transversal. Veis que hay un anillo, hay un aro de color amarillo. Esa es la oscilación acústica, es lo que se llama Band Acoustic Oscillation, el BAOC. Esto es una medida de verdad que hicimos nosotros. Lo hizo Ana Cabré, que es fue una estudiante de la Universidad Autónoma en el año 98. 2008. Pero fijaros que hay una anisotropía entre la dirección transversal y la dirección radial. El barrio acústico lo es, pero aquí hay una zona azul, que de hecho corresponde a probabilidad, a que la correlación es cero, y sin embargo aquí es alta. Esta distorsión es lo que nosotros llamamos Redshift Space Distortions y es debido al movimiento peculiar de las galaxias. Las galaxias, como se están atrayendo y están creando estructura, tienen un movimiento coherente. Y este movimiento coherente te introduce distorsiones en estas correlaciones. Pero esto no es un problema, sino que es un beneficio. Estas distorsiones te están dando una idea, como tienes el campo de velocidades, de cuál es el ritmo de crecimiento. O sea que podemos utilizar estos mapas no solo para hallar distancias, sino a través de esta estructura que hay aquí, podemos medir el ritmo de crecimiento. Esta es una de las formas de hacerlo. Os lo muestro esto como un detalle de, bueno, la distancia transversal y la distancia radial te dan una información ligeramente distinta que puedes aprovechar. Y luego, esta estructura que veis aquí os da una idea de cuál es el ritmo de crecimiento, a qué velocidad se están moviendo las galaxias. Estos datos, que se llaman el Sloan Digital Sky Survey, que corresponden a este mapa que os enseñé al principio de galaxias en el universo, aquí tenéis un proyecto que se llama BOSS, que salió también del Sloan Digital Sky Survey. Este proyecto se ha publicado en el año 2012. Se han dado los datos, y no solamente han medido estas oscilaciones acústicas a través de la correlación de galaxias, sino que utilizan la absorción en los quasars. Los quasars, al atravesar el cosmos, la luz del quasar es absorbida precisamente por el gas que hay en el cosmos. Y uno puede medir las oscilaciones acústicas también correlacionando ese gas entre líneas de quasars. Como esto que os digo, hay un montón de cosas, no voy a hacer una lista de todas, pero se ha medido también. Lo divertido de esta medida es que estos quasars están a muy alto redshift. Y esto nos da una medida del ritmo de expansión a redshift 2. El redshift 2
el universo era la tercera, una tercera parte de lo que es ahora. Es un rechazo enorme. En las otras medidas que os he dicho están hechas en el universo cercano, que corresponden a rechazos menores a 1. Entonces, tenemos formas de ir avanzando en estos mapas y ver el ritmo de expansión a distancias cada vez mayores. Y esto es porque hemos conseguido hacer estos mapas cósmicos, ¿no? O sea que simplemente quería mostraros algunos detalles de técnicas que se utilizan, dados los mapas, para poder medir estas distancias. Y entonces, un poco el resumen de esto, y luego ya solo acabo con un poco de publicidad, es pues que necesitamos estudiar la historia de expansión. La historia de expansión es esta constante que puse al principio de Hubble, cómo cambia con el tiempo. Aquí están los parámetros cosmológicos, esto es lo que queremos medir. Esto nos da una visión muy detallada de cómo se está acelerando el cosmos. Por cierto, que aquí, como esto está tan alto redshift, resulta que a alto redshift, en tiempos pasados, el cosmos no se estaba acelerando, sino que se estaba desacelerando. Hay una transición. Esto es debido a que en el pasado dominaba la materia sobre esta energía oscura. Esta energía oscura, como es una constante, solamente es importante cuando se diluye el universo mucho. En cambio, en el universo primitivo, esta energía oscura no tenía importancia, porque la energía de materia y de radiación era muy superior. Pues bien, esta medida se ha hecho precisamente cuando el universo estaba desacelerándose. O sea, que hemos medido por primera vez la desaceleración del universo en el pasado y la aceleración en el presente. Esa es la historia cósmica. Pues bien, lo que estamos intentando hacer ahora, lo nuevo, además de seguir con esto, o sea, hay programas de seguir con las supernovas, hacer supernovas más lejanas, utilizar estas oscilaciones acústicas para medir esto mejor. Ahora hay un programa donde estamos intentando estudiar esta ecuación armónica. O sea, estudiar, no usarla como estándares, sino intentar verificar esta ecuación, ver cuál es el ritmo de crecimiento. La historia cósmica entra aquí. Si la relatividad es correcta, la relatividad general, el ritmo tendría que coincidir, el ritmo de expansión con el ritmo de crecimiento. Esta es un poco la idea de lo que hay ahora. ¿Y esto cómo lo estamos haciendo? Pues con nuevos mapas cósmicos. La idea es esta, es intentar distinguir lo que es modificaciones de relatividad, como he dicho, de la constante cosmológica. Y aquí hacía un poco de introducción de que hay dos tipos de mapas. Hay mapas donde obtienes los espectros de las galaxias, que esos son muy costosos, pero hay mapas donde lo único que hacemos es fotometría, es hacer fotos. Pero podemos hacer fotometría en diferentes colores y eso nos da una idea del redshift, nos da una idea del espectro. Entonces lo que hacemos es tener muchos más datos, pero con menos resolución. Estas son las dos técnicas que hay. Entonces aquí en Cataluña, esto es lo que he anunciado que quería decir, esto ya es un poco de publicidad, o sea que ya he explicado todos los conceptos, ¿no? Hemos estado trabajando en los últimos 10 años en este proyecto que se llama el Dark Energy Survey. Este es un proyecto donde se ha construido una cámara enorme, la más grande, potente que existe hoy en día, para poner un telescopio en Chile, el telescopio blanco. Esta es una cámara que tiene 2 grados, hace 2 grados a la vez, ¿no? Si esta es la luna, hace varias lunas a la vez. Y hace fotometría en varios colores. Esto pesa 20 toneladas, es todo un monstruo. Y aquí en Cataluña hemos colaborado a construir parte de esta cámara. En particular, bueno, aquí tenéis cómo se instaló la cámara, esto fue el año pasado. Aquí tenéis la cámara para hacer estos mapas. Esta es la primera luz, que fue en septiembre de hace un año. La primera luz, quiere decir la primera imagen que se sacó con esta cámara. Aquí tenéis una galaxia, esto es un zoom sobre esta galaxia. Y entonces, básicamente, digamos, hace 10 años un telescopio tomaba una foto con un CCD de estos, ¿no? Y ahora hacemos 80, ¿no? Entonces podemos hacer más, ¿no? Este es el reto tecnológico, ¿no? En España hemos contribuido a varias cosas para hacer estas. Y bueno, una gran parte de esta contribución es de aquí de Cataluña, del ICE y del IFAE, la Universidad Autónoma. También ha participado el CIEMAP, es un instituto en Madrid. Otro de publicidad,
Aquí es un proyecto que se llama el PAL Survey, es otra vez una construcción de una cámara, pero esta la hacemos todas nosotros. O sea, el otro proyecto es un proyecto internacional que está liderado por Fermilab, precisamente, que tiene unos 200 o 300 científicos, muchos países, cuesta mucho dinero. Nosotros, a partir de lo que aprendimos trabajando con este proyecto, hemos ideado un proyecto para hacer nuestra propia cámara. Y este le llamamos PAOCAM. Y la ventaja que tiene es que hacemos imágenes en filtros muy estrechos en mano. De tal manera que simultáneamente tomamos muchos filtros, muchos colores, y sacamos un espectro de baja resolución. Esto es una técnica que es intermedia entre la técnica de la fotometría, que se hace en DES, en el Dark Survey, y la técnica de la espectroscopía, que es también hacia donde van todos los servicios espectroscópicos. Pero que quizá te va a permitir poder sacar pseudoespectros de objetos a los que no se les puede sacar un espectro. O sea, hoy en día, incluso con un telescopio de 10 metros, poniendo muchos recursos, es muy difícil sacar espectros a galaxias que están a redshift 1. Hemos hablado antes de redshift 2, redshift 3, o sea, mucho más lejano. Entonces, bueno, este es un proyecto en el que estamos trabajando desde hace también unos años. Aquí está un poco el IP de este proyecto, quizá lo conocéis, Enrique Fernández, de la Autónoma y del IFAE. Y bueno, es un equipo que es puramente español y mayoritariamente catalán para hacer este instrumento. Después de mucho esfuerzo y mucho trabajo, estas son las instituciones que están, hemos conseguido hacer la cámara. La cámara va en William Herschel, es un telescopio de 4,2 metros que hay en el Roque de los Muchachos, en La Palma. Lo vamos a poner en el Prime Focus, aquí, de este telescopio. Tuvimos varias limitaciones técnicas, pero bueno, no me voy a enrollar porque ya... Pero bueno, lo que os quería enseñar es la cámara ya construida. Esto es un simulador de telescopio y esperamos ponerla en el telescopio en menos de 6 meses, en abril, para empezar a hacer un survey. Y esto, bueno, es una cosa, digamos, made here, ¿no? Lo hemos hecho aquí. Precisamente ahora yo estoy en un congreso que estamos organizando en el campus de la Universidad Autónoma, que es un congreso internacional, donde hay un equipo de gente de fuera, de nuestro equipo, que quiere estar mirando la ciencia para poder utilizar esta cámara, ¿no? O sea, que estamos intentando también promocionar la ciencia que hacemos con esto, ¿no? Para eso hemos necesitado una infraestructura bastante seria. Esta infraestructura la tenemos gracias a la participación y la experiencia de los grupos de física de partículas, que como sabéis son muy fuertes aquí en España y tienen mucha experiencia, y esto nos ha permitido pues poder hacer esto, que no es fácil, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto, y mencionar pues que también estamos trabajando en las simulaciones para simular todo esto, como os había dicho, y yo creo que con esto ya acabo. Gracias. Podeu tornar al català, eh? Sí, sí. Que cadascú se senti lliure de fer-ho com... Exacte. Si voleu... Què us sembla? Endavant. Jo volia, bueno, agrair la conferència, ha sigut molt interessant. Amb els mapes que has mostrat abans, ja feia més de 20 anys o així, amb els dos anteriors es veia com una línia vermella, com si fos un equador. I amb l'últim, això ha desaparegut. Sí, sí, sí. Això què era? Un error que hi havia amb els altres mapes? No, no. Molt bé, aquesta pregunta, bona, bona. Sí. O sigui, dels mapes còsmics, aquesta, no? Sí. Sí. Bueno, el que passa, simplement, això que deia de les freqüències. O sigui, la radiació còsmica de fons, el que veu aquí és un mapa tractat. Aquest no és el mapa de veritat. El mapa de veritat és més això. El que passa, aquí el que veieu és la galàxia, la nostra galàxia. I està aquí al mig. Llavors, el que pots fer és treure la galàxia mirant la informació espectral. Perquè això és pols galàctic, radiació de ciclotron, i té un espectre que coneixem bé. Llavors el que fem és, a cada punt d'aquest mapa tenim una medició, en el cas de WMAP tenien 5 freqüències. Aquí tenim 9.
Llavors tenim totes les freqüències de l'espectre i el que fem és combinem les components i llavors fem mapes de la galàxia, que són molt interessants, mapes de ràdio, no? Mapes de pols, i llavors aquest és, és la component que pensem que és cosmològica, que és el mapa de radiació. O sigui, això té l'espectre d'un cos negre perfecte, mentre que aquests tenen contaminació. Jo faré la pregunta jo per aprofitar la transferència. Sí. També havia preguntat quelcom relacionat. El moment dipolar que es veu en la segona sembla desaparèixer a la tercera i a la quarta. Sí. Ho he dit d'una altra manera. Sí. Les velocitats de traslació de la Terra al voltant del Sol, sí, el Sol al voltant de la galàxia, sí, està corregida en alguna d'aquestes coses. Sí. No, és això. Sí, sí, exactament. Sí. Aquí hi ha l'efecte Doppler que... Exacte. Com nosaltres estem, ens movem, hi ha una component, dic que simplement Doppler, i ara aquesta component no és una part entre 100.000, és una part entre la nostra velocitat és uns 300 km per segon. Llavors això vol dir que és una part entre 1.000. La és això de la galàxia, veritat? 30 sí, l'estació. Tens que comptar totes, no? La de la Terra, depèn de on estigui el satèl·lit aquest, la suma de totes aquestes... Per... Això també es veu a les supernoves. També passa el mateix. Mires les supernoves que estan en una direcció respecte a l'altra, això es veu perfectament. Però a la segona no hi ha correcció. Aquesta no, ja s'ha fet la correcció. Sí, l'anterior. Aquesta no, sembla que no. Ara que ho dius, ara que ho dius, sembla que no. Sembla que la dreta dels que hi ha una part. Sembla que no, sembla que no. Ho prenia com a ser. I ja veu, clar, la resolució aquí és molt mala. I per això la galàxia és molt més gruixuda que aquí. Llavors, si aneu a la pàgina web del Planck, veureu els nou mapes de les diferents freqüències. I es veu perfectament. Ja, quan els mapes de més baixa freqüència està totalment dominat per la galàxia. Això és enorme. Aquí hi ha ràdio, emissió, ràdio, sincrotron, i en canvi els mapes de longituds d'ona més baixa, això caigà més. Hola, una pregunta més. Quan tindreu les dades de polarització i quina informació es donarà la polarització? Sí, sí, això la gent està molt... Hi ha hagut un retras important. Això perquè és més difícil analitzar-ho del que pensava. Sí, s'esperava que haguessin mostrat, no l'ha mostrat, un retras de dos anys, un marc de polarització. El que s'espera veure, i hi ha una component molt important de polarització que és deguda a aquesta contaminació a la galàxia. Això és molt difícil de veure. Però, si aconsegueixes veure la polarització, hi ha dos efectes. Un és un efecte que no he parlat a tota la xerrada, que és molt important, però no ho he parlat, que és el de les lentes de gravitatòria. La lente gravitatòria afecta a tot el que dic i també afecta a aquestes mapes. Aquestes lentes gravitatòries indueixen un efecte de polarització, perquè sobre la línia, o sigui, si no hagués polarització de veritat, o sigui, si fóssim aleatòria, l'efecte de la gravitatòria generaria una determinada polarització. Però el que es vola és treure això i intentar arribar a veure si hi ha una component intrínseca de polarització. Si això es pogués mesurar, llavors podria obrir-se una nova porta, perquè mesuraries la component tensorial d'aquestes puntuacions. O sigui, quan mires un escalar, que és la temperatura, solament ves la component escalar. Però la polarització tindria informació tensorial. Això és molt interessant per als models d'inflació, perquè podria ajudar-te a distinguir entre uns models d'inflació i un altre. Això és una mica... Però el que és segur és que tindrem informació de lents. Més preguntes o qüestions? Si no, una molt simple. L'univers ara està clar que s'està expandint i aquesta acceleració, o sigui, s'està accelerant l'expansió. Llavors m'ha semblat també que deies que en una època es havia desaccelerat l'univers.
O sigui, des del Big Bang no ha sigut una constant... No, és que això no ho he explicat bé, però molt, molt senzill. O sigui, si tu mires, si fas un gràfic i fas aquí temps, nosaltres bé el temps fem el factor d'escala, no? Però bueno, això és temps. I poses aquí la densitat. El que veus, si ho, per simplificar, ho fem en escala logarítmica, els dos. Llavors, el que veus és que la matèria simplement va com el volum, com el factor d'escala a la menys 3. Llavors, la matèria, ràpidament, a mesura que l'univers s'expandeix, decreix. La radiació va com a la menys 4. I això és perquè hi ha un factor addicional, que és que la longitud d'ona també s'encongeix i això dona més energia. Ara, anem cap enrere, no? S'encongeix i dona més energia, llavors aquest punt precisament és quan l'univers comença a estar dominat per radiació. Aquí està dominat per matèria, però la constant cosmològica, aquesta energia oscura, pensem que gairebé no canvia amb el factor d'escala. Si fos energia del buit, és constant. Quan més espai hi ha, més buit tens, i llavors això dona una densitat constant, o si vols, és una constant cosmològica. La constant cosmològica és, llavors veus aquí que solament és important a partir d'un moment. Llavors hi ha un moment en el cosmos, entre aquest moment i aquest moment, on estàs dominat per la matèria, no per l'energia fosca. Llavors aquí l'univers se desacelera, tal com ho predigues la llei de la gravetat i la llei de Newton, i això ja s'ha mesurat. O sigui que s'ha mesurat una època on l'univers està desacelerant i després es veu que hi ha un punt on comença a accelerar-se. Però això és el que espera amb el model senzill de la constant cosmològica. O sigui, aquest model sembla que s'està reafirmant que és una bona aproximació a el que estem veient. Gràcies. Ens agraïm una vegada més. Em fa molta impressió que t'aparell vostre amb totes aquestes coses que sí.